una reminiscencia de los gauchos. ¿Por qué en vez de estar nosotros desde tiempos inmemoriales trabajando como cualquier otro en una oficina, en un taller, en una fábrica, queremos trabajar con caballos? Porque nos gusta y amamos los animales, porque amamos más que nada la libertad y la independencia que tenemos. Como yo le decía, podríamos viajar y en el tiempo y ver cómo era que se planteaba la situación del criollo, que no quería cumplir horario, no quería cumplir órdenes. Nosotros no queremos cumplir órdenes ni horario, queremos trabajar libre, porque esta es una forma que favorece al medio ambiente y que nos favorece a nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Silva, todos me conocen por Cayo, soy integrante del sindicato de los clasificadores, tengo 49 años como dije, y hace muchísimos años que me dedico al clasificado. Tengo 7 hijos y tengo 5 y 4, 9 nietos. Cuando llego a mi casa, mi hijo, que no sale conmigo, me ayuda. O me ensilla el carro y va al depósito a entregar, o me ayuda a apartar. La familia participa en el clasificado, en la mayoría de los casos. El carro es la primera etapa, pero ¿para dónde va esta bolsa de nylon? ¿Para qué la llevo? Esa es la pregunta. Acá nace una industria y hay personas que trabajan, hay camioneros, elevadores. Esto se pica, adquiere otro valor. ¿Qué vamos a hacer todos los que vivimos de esto cuando nos saquen? No nos da miedo, porque los pobres estamos acostumbrados a sufrir. No, siempre me acuerdo del Martín Fierro. Es un rosario de pena cada gaucho que usted ve, dice, y es verdad. Siempre anduve en la calle, siempre fui de izquierda. Por eso me da rabia que sean así con nosotros. Aunque hagan lo que hagan, nunca nos van a sacar. Podrán aguantarnos un tiempo, podrán prohibirnos un tiempo, pero la pobreza salta, porque existe. No nos ven como personas, nos ven como carrito, equivocado, error. Somos personas que trabajamos con carro, pero si nos sacan el carro, nos van a poner en una situación mucho más difícil que la que tenemos hoy día. ¿Y ahí qué vamos a hacer?